¿Qué tal, chicos? Ingenier, bienvenidos a Infernax, un Metroidvania, ¿vale? Muy clásico, muy retro, muy inspirado en los primeros Castlevania, sobre todo en el segundo. Diré que también en el tercero, en el de Dracula's Curse, que me gustó muchísimo de pequeño. Y vamos a jugarlo, ¿vale? Yo te traje Infernax hace más de un año al canal, cuando estaba en demo, ¿vale? En la versión demo del juego. Y me gustó muchísimo, y la verdad que desde entonces lo llevo esperando con bastantes ganas. Yo os digo, es un Metroidvania clásico. Puede que esto no guste a mucha gente, pero a mí particularmente sí. Y quiero disfrutarlo con vosotros. No sé si hago una serie, dependerá de, bueno, si os gusta, si os gusta el género, si os gusta el juego y queréis ver más, pues podríamos hacer una pequeña serie. El juego dura entre 5 y 7 horas. Yo lo que haré hoy es jugarlo, no sé, voy a jugarlo ahorita más o menos, para que podáis verlo bastante a fondo y ver qué tal, ¿vale? El joven duque Alcedor, cansado de las violentas cruzadas, finalmente regresa a casa. Pero Alcedor no tenía ni idea de que algo proveniente de Tierra Santa había llegado a su país natal un año atrás. Un libro misterioso escrito por un loco, cuyas escrituras, se rumorea, albergan un gran poder. Aquí es donde empieza la aventura de Alcedor. No soy actor de doblaje ni nada, ¿vale? Estoy haciendo gilipollas. Bueno, como veis, tenemos un Hute muy retro, en el que se nos marca la salud, el maná, porque tenemos, evidentemente tenemos vida, tenemos maná para castear hechizos, tenemos un mapa arriba a la derecha, muy clásico, muy Metroidvania, lo típico, dividido por casillas. Llaves, experiencia, pues subimos de nivel y podemos mejorar el poder, la vida, el maná, y tenemos dinero para comprar en los pueblos, ¿vale? Vaya, qué largo viaje, mi señor. ¿Cómo os caguéis al agua, os vais a ahogar? Vale, por ahora saltamos y simplemente pues pegamos, ¿no? Atacar, vale. Es un poco violento el juego, un poco gore, bastante gore. Y de hecho cuando inicias el juego te pone que no es recomendado para niños. O sea, el juego tiene una valoración de más 18, así que cuidado. A mí como me la suda. Yo tengo 15 años, pero bueno. Soy bastante maduro para mi edad. Casi me da. Esto está cerrado, ¿no? No puedo entrar. Los escenarios, tío. Full Castlevania, ¿eh? Pero los primeros. La verdad es que el movimiento es mucho más fluido. De hecho, puedes corregir salto. En los Castlevania no podías corregir el salto. Aquí sí, ¿veis? Puedes corregir el salto. Es mucho más fluido el combate. ¡Mátame! ¡Mátame! He dicho. Puedes elegir matarlo o ayudarlo. ¿Qué es lo que hice yo en la beta? Yo creo que lo ayudé en la beta. No me acuerdo. Voy a ayudarlo. ¡No! ¡Por favor! ¡Cómo duele! Puto asco, ¿no? Primer boss. ¡Cuidado! Es sencillo, quedar en la panza. Y está muerto ya. Mira arriba, los crucificados en su espalda. Facilito, ¿no? Esa era o nuestra mujer o la mujer del tipo este. Vale, guardar partida. Hay que guardar siempre, ¿vale? En este juego, porque cada muerte supone volver al guardado anterior. Entonces, por lo que, si has avanzado mucho y no guardado y mueres, las oraciones alivian el dolor de la batalla. Vale, podemos mejorar el poder para hacer más daño, la vida o el mana. Yo voy a mejorarme la vida. Básicamente porque tenemos muy poca. Tenemos solo 4, ahora tenemos 5, ¿vale? Y hay enemigos que te quitan hasta 2 y 3 corazones de un golpe. Entonces, la verdad que no me apetece morir y perder todo el avance que haya hecho en X momento, ¿sabes? Dinerito. Bueno, hay misiones secundarias, la misión principal. Condado de Darsov. Vamos. ¡Cofrecito! Vale, ¿por qué no puedo ir? ¿Cómo se llama esta zona?
Paso de Tohan. Vale, por ahí no se puede ir todavía. Coño, lo que aguanta, ¿no? Vale, hay que ir a la aldea. Llegamos a la aldea y, bueno, veíamos qué coño estaba pasando en el mundo, ¿no? Podemos ir por abajo, pero por abajo creo que no hay nada. ¿Veis cómo te quitan el daño que te hacen, eh? Cuidado, no me vaya a morir ahora. Te quitan dos cuadros de vida enteros cada vez que te pegan. Es una fumada esto, eh. Vale. Mucho cuidado. Bueno, tenemos mapa, evidentemente. Muy Metroidvania. Tenemos magia, lo que no tenemos ninguna por ahora. Las misiones. Abre el país, investiga la zona. Y aquí tenemos, pues, podemos equiparnos armas, armaduras, habilidades. También tenemos los poderes que tenemos. Y supongo que esto será una especie de amuleto o trinket o algo así. Y tenemos una cruz también, que conseguiremos más adelante. Hostia, Duque Alcedor, ayúdenos en la batalla. Vale, uff. Menos mal que no me han dado, eh. Bienvenido a casa, señor. Abrid la puerta al Duque Alcedor. Tened cuidado allí fuera, mi duque. No creerías las cosas que he visto. Duque Alcedor, me parece que ya hayáis regresado. Los monstruos nos asaltan al caer la oscuridad. Y creíamos que el ataque de esta noche será el peor de todos. Tened fe, mi señor. Vivimos tiempos oscuros. Tened fe vosotros, ¿sabes? Yo soy el héroe aquí. La música en 8-bit, full clásico. Vale, aquí no podemos entrar en ninguna casa, hay que esperar el ataque. ¿Alguna noticia del este, mi señor? Esta noche los vientos portan ruidos impíos. Está todo cerrado, vale, no se puede entrar en ninguna casa. ¡La puerta! ¡Defended la puerta! Vale, había que acercarse. ¡Toma! Pobrecillos, ¿no? ¡Vos! Cuidado. Joder, lo ha partido por la mitad. Hola, otro menos. Ah, que me ha matado. Me ha matado. Reinicio clásico. Me ha matado. Vale, hay que esquivar el topetazo, ¿no? No esperaba que me matase, la verdad. Pero veis, volvéis al punto guardado anterior. Si no habéis guardado, tenía que haber vuelto al principio y volverme a pasar todo. Pff, habría sido una fumada, ¿sabes? Esto es el tutorial. Luego ya nos dan un poquito más de libertades, nos dan misiones. Dios. Vale, el golpe primero. Lo que tanquea este tipo, ¿eh? Al otro no le está dando. Vale, muerto. Le abrimos la tripa. ¡Qué asco! Y se pira. Problema resuelto, aldea salvada. Bueno, resuelto. Vamos a ver. Padre Henry, por la gracia de los cielos, estáis vivo. Padre Henry, ¿qué ocurre aquí? Gracias a vos, Darsof es un lugar seguro, al menos por ahora. Descansad, mañana iremos a dar caza a la bestia. Vale, ahora sí puedo investigar un poco la aldea, ¿vale? Señor Alcedor, estáis despierto. Hemos encontrado el rastro del monstruo. Os llevaremos a... Os llevaremos a él en cuanto estéis listos. Joder, no sé hablar, coño. ¿Hay alguna caseta por aquí que me haya dejado? No, ¿verdad? El punto de guardado.
Hans se la ha puesto. Os saludo, viajeros. Sabéis que me estáis hablando con el mismísimo Hans, el grande. Sí, veréis, yo, Hans, soy un respetado miembro de cierta organización. Es como un secreto. Ya veo que soy impresionado. Si queréis ganaros mi prestigio, reunís conmigo en el paso de Tohan. Que te den, bobo. Mi esposo ha caído presa a la locura desde que volvió del pico Katjanto. ¿Podrías ayudarlo, por favor? Vale. Muchísimas gracias, mi señor. Está en el sótano de la casa, por fuera. Ay, perdón. El sótano es esto. Si no hablas primero con la mujer, está cerrado esto. Hombre envejecido. Katjanto, mi alma, la oscuridad. Ayudadme. Lo que no sé cómo ayudarle, ¿eh? Ahí no puedo entrar, ahí no le puedo hacer nada, no le puedo pegar tampoco. Habrá que ayudarlo de alguna forma. Igual hay que volver al Katjanto ese y recuperar su alma o algo así. El fuerte de Belleshire está cerca, mi señor. Vale. Esto es el herrero. Echad un ojo y comprad cuanto queráis. Podemos comprar frasco de poción, un espacio adicional para pociones o reducir ligeramente el daño recibido. Me gustaría comprarme eso y se puede, ¿vale? Al menos tengo trabajo. Mis cantares son de los más bellos de todo Upel. Saludos, mi señor. Me complace ver que habéis regresado. Hay que hablar con todo el mundo porque te dan misiones, ¿vale? Tiene que ir a Arcos para trabajar, pero los caminos son demasiado peligrosos. Hoy en día ni siquiera Dasof es un lugar seguro. Vivimos tiempos oscuros. Mira, una poción gratis. Una poción absolutamente gratis. Maravilloso. Señor, un esqueleto impío atormenta la tumba de mi padre. Os lo ruego, destruid esa abominación. Atormenta la tumba de mi padre al este, hacia el puerto. ¿Veis? Tienes que entrar a las casas, hablar con todo el mundo, porque te dan misiones secundarias. Y supongo que al completar las misiones ganarás experiencia, oro, etcétera, etcétera. ¿Deseas aprender un hechizo? ¿O quizás comprar un amuleto? Escudo, vida extra. Ese cofre de allí tiene nuestros donativos para la gente pobre. Quizás podría echar unas 25 monedas de oro, señor. No, de hecho puedes robarlo. ¿Qué estáis haciendo? Eso no es para la gente necesitada. Cógeme la polla. No puedo creer que lo haya desaparecido. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No ha desaparecido, lo he robado yo. ¿Ves? Podéis robar este oro. No sé qué consecuencias tiene robarlo, la verdad. Todo el mundo está aterrado. ¿Habéis venido a brindar ayuda, mi señor? Hoy en día parece que solo hay almas malas noticias. Vale. No sé si tiene algún tipo de consecuencias robar el oro, pero... me suda un poquito el pie. De hecho, ahora puedo volver al herrero y comprar la armadura, ¿vale? Por la barba del señor. ¿Habéis visto alguna vez tal gentusa? ¿Alguna noticia del este, mi señor? No. Vale, hay dos caminos, por abajo y por arriba. Hola. Yo era granjero antes de que unos monstruos saquearan mis tierras. Solo quiero regresar, mi señor. Si os doy la llave del granero, ¿me haríais el favor de acabar con el monstruo que me rodea por ahí? Vale. Mis más sinceros agradecimientos. Mi granja se encuentra al pasar el fuerte de Valleshire. No tiene pérdida. Volved a verme cuando hayáis realizado más buenas acciones. Bueno, acabo de robar todos los donativos de la iglesia. No sé si eso sea una buena acción. No tiene mucha pinta, ¿verdad? Me debería comprar la armadura, ¿verdad? Ha llegado a nuestros oídos que hay bandoleros en los caminos de las afueras de Darsof. ¿Podríais ayudar? Bueno, pues nada, tío. Yo soy la puta del pueblo. Todo el mundo quiere mi ayuda, pero nadie me da nada, ¿no? Se supone que soy el puto amo de este sitio. Y en plan, señor, haced esto. Señor, haced lo otro. Haced algo vosotros. Ganarás el puto pan, ¿sabes? Voy a comprarme la armadura, ¿vale? ¡Ole! Ahí. Bueno, demasiada parafernalia, ¿no? Para... ya está equipado. Nice.
Me veo más tocho, es cosa mía. Digo, más tocho, ¿no? Vale, guardo la partida. Vale, vámonos al este. ¿Al este o el oeste? El este es la derecha y el oeste es la izquierda, ¿verdad? Así, visto en 2D. Venga, vamos. Ahí, ahí, dinero, dinero, dinero. Cómo me gusta el dinero, gente. ¿Me dais dinero, por favor? Vale, por aquí seguimos el rastro del monstruo. ¿Veis lo morado del suelo? La sangre morada esta. Por aquí no es, ¿vale? Pero... me ha hecho uno de daño. Antes me hacían dos. Esto no puedo romperlo ahora. O sea, antes este mismo perro, yo le llamo perro, me hacía dos de daño, ahora me hace uno. Nice. ¿Cómo me ha dado? Sin embargo, este esqueleto me sigue haciendo dos de daño. Vale, me tira la lanza, se la paro. Se la paro. Vale. La lanza, quiero decir. Si me caigo, me muero, ¿verdad? Punto de guardado, papito. Podemos subirnos el poder. Voy a subírmelo, ¿vale? Que sí, que las oraciones alivian el dolor, que sí. Me subo poder, ¿vale? Y ahora seguramente me cargo a los enemigos de un ataque menos. Ah, no, pegó lo mismo. Hay una entrada arriba a la izquierda. Pero primero voy a por el monstruo este, ¿no? Ah, pues no pego lo mismo, ¿no? Ah, esto es el granjero. Esto es el granero, ¿no? Bueno, no tiene mucha pinta de granero. Bueno, sí tiene pinta de granero, sí. ¿Qué es eso? ¡Un nigromante! ¿No? Boss. Vale, ¿con qué me atacas? Bueno. Joder, pero qué... no es fácil esto, ¿eh? Joder, es que... bueno, ahí te he reventado. Joder, si al menos me dieran experiencia. Menos mal que me he subido el poder, ¿eh? Vale, hay que limpiar primero. Hay que matar a los rezagados, para poder saltar encima de él. Vale, está nada ya. Está un hit. Toma. ¡Qué pesado es! Misión actualizada. Acaba con los monstruos del granero de Valleshire. Regresa al cuartel de Arsof para ver al sargento. Todo lleno de sangre, mírame. Joder, aquí la peña empalada, tío. Hemos rastreado a la infame criatura hasta la ciudadela. Adelante, soldado. Vengad a nuestros caídos. Coño.
Momento. Me la acabo de jugar, ¿eh? Qué puto asco, coño. Mata al monstruo de la ciudadela. A mí el padre Henry me da mala espina, ¿eh? Te lo digo. Este tío, mira la cara que tiene. Sigue emanando un profundo hedor a magia oscura en la ciudadela. Nadie sabe por qué comenzaron todos nuestros males hace un año, pero eso lleva aquí desde entonces. El sello mágico cierra la puerta. He visto una gema como esta en el fuerte de Valeshire, antes de que tuviéramos que condenarlo. Julius, dale al señor Alcedor la llave del fuerte. Luchéis con gran valor, mi señor. Aquí tenéis la llave, que la fe os proteja en vuestra misión. Si te pierdes, ven a verme a la catedral de Darsof para que te guíe. Vale, tengo que encontrarlas. Bueno, desactivarlas o romperlos, eso era. Si te pierdes, ven a verme, sí. Vale. ¡40 de experiencia! Vale, a ver qué hay por aquí. Podemos explorar un poquito, ¿no? Yo supongo que el fuerte es lo que dejamos atrás, ¿verdad? Paso subterráneo de arcos. No sé dónde llevar este sitio. Vale, no puedo entrar aquí, ¿no? Acaban de hacerle polvo, ¿eh? Ven, 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 ven. Fino. Ah, esto puede ser el cementerio donde tengo que... ¿Dónde tengo la misión? La tumba del padre, no sé qué. No hay nada aquí, ¿en serio? Igual hay algo secreto aquí. Cementerio Cumbleton. Bueno, esta bajada es muy parecida a la de arriba, ¿no? Nos han comido mucho la cabeza. Es lo mismo, ¿no? Esta bajada es la misma que la de arriba. Es exactamente igual, ¿lo fijáis? Es exactamente igual. Nos han comido mucho la cabeza diseñando esto, ¿eh? ¿Eh? Robert. Saludos, caballero. Soy Robert. Es un honor conoceros. ¿Queréis uniros a nuestra velada? Alguien debería darle una lección al padre Henry. Ese necio insufrible. Destruyamos ese tomo sagrado que guarda como paño en oro. ¿Qué me decís? Si tuviera acceso a la biblioteca de James, podría confeccionar un poderoso hechizo. ¿Puedo entrar aquí en las tiendas? No. ¿Y esta piña quién es, loco? James. Esos hombres no quieren irse de mis tierras y no hacen más que causar biblicio, ponía. Podrías hablar con ellos, ¿vale? Avisadme cuando se hayan marchado, son un incordio. Encárgate del campamento de vagabundos. Destruye el tomo sagrado. ¿Queréis acampar con nosotros esta noche? Vos también parecéis sediento. Expulsar o quedarte. Ah, puedes tomar decisiones que cambian la... Puede que cambien un poco la historia, quizá, o las recompensas. Voy a expulsarles. He dicho... ¡Huid! ¡Calmaos! Está bien, nos iremos. No lo olvidaremos. Algo me dice que no tuve que haber hecho esto, ¿eh? Pero son malos, parecen sectarios. Parecen sectarios, ¿eh?
Al fin, gracias a vos podré seguir trabajando tranquilamente. Ahora que me he podido concentrar, he completado este hechizo. Puede ser vuestro, por un precio. ¡Joder, dámelo, coño! ¡Me refiero! Te acabo de ayudar. Misión fallida, ¿sabes? Podría haber seguido la misión por otro lado. O sea, esto cambia la rejugabilidad del juego. Le da más profundidad. Menos que si hay un New Game Plus, puedes hacer las otras, o sea, las misiones por el otro lado, ¿sabes? Unirte a los sectarios en lugar de expulsarlos. Y putear al padre Henry. Quería explorar ese cuadradito que me queda arriba. Espérate, que me da todo el top, tío. ¡Bien! El cuadradito que estaba arriba, tío. En gris. Si no lo hago, no me quedo tranquilo. Me da todo el top. ¿Hay ciclo de día y noche en este juego? ¡Hay ciclo de día y noche! Curioso. Claro, por eso el tío me dijo hacerlo al amparo de la noche, ¿sabes? Había que esperar a la noche, tal. ¿No hay un puto punto de guardado aquí o qué? Anda. Si me muero, me voy a cagar en todo, ¿eh? Si me muero, voy a enfadarme bastante. Un punto de guardado, por favor. Voy a enfadarme mucho como me muera, ¿eh? No, paso, tío, paso. Vámonos de aquí. Esto no huele a zona que tengamos que explorar ahora, ¿eh? ¡Hostia puta! Que los enemigos cambien. Estoy atrapado. Lo peor es que no puedo ver abajo. Uf. Mierda, el sapo este. ¡Ah! Vale. Bien. ¡No! Como en los viejos tiempos, volverás a tu último punto de guardado y perderás todo el progreso. Conservarás parte de tu experiencia oro, pero ya no podrás seleccionar el clásico. Es que no quiero hacer el clásico, todo lo que he hecho hacia abajo. Bueno, da igual. Esto no me mola nada, tío. Claro, esto es muy retro, ¿sabes? Bueno, a ver, por abajo no hay que ir. Pero esto es muy, muy retro. Pero como no estamos acostumbrados a esto, tiltea mucho, ¿eh? Tenía 1000 y pico de experiencia y 300 de oro. Lo he perdido todo. Bueno, a ver, no era por ahí, pero yo qué sé, tío. O sea, yo me esperaba que en todo ese camino de abajo hubiese un puntito de guardado, tío. Vamos a guardar aquí, que estamos al lado del fuerte. Y este es el fuerte, ¿no? Fuerte de Valeshire. Vale, este es el primer calabozo o mazmorra, como queráis llamarlo, ¿vale?
bastante falso eso, pero bueno. Lo acepto. Lo acepto sin miramientos. Coño. Si estoy muerto ya. Uf. Estoy muerto ya, loco. ¿Hay algún... alguna poción o algo en algún lado? Creo que lo único que no me gusta del juego es esto, ¿vale? El morir y reiniciar todo. Pero oye, es parte de la experiencia también, ¿no? De un juego tan clásico. Así era antes. Los juegos de la NES eran así. O volvías a empezar de cero, o empezás con un... o ponías password, ¿sabes? Ponías un password para elegir nivel. Joder, qué clásico aquello, tío. Me cachis... ¡Cuidado! Vale. También es parte de la experiencia Souls, más o menos, ¿no? Aunque los Souls te permiten recuperar tus cosas cuando mueres. Cosa que este juego no te da. Pero bueno, no importa. Creo que estaría bien que pudieras recuperar tus cosas, ¿eh? Jope, tío, es que... me gustaría que pudieras recuperar tus cosas. Vale. Madre mía, no me he muerto porque tenía el frame de invulnerabilidad. Vale, me tira la lanza. Casi palmo por haberme movido. Que me gustaría poder curarme, la verdad. Me gustaría poder curarme, tío. Volver atrás. A ver si puedo salir con vida. Si puedo salir con vida, sería un avance increíble, ¿eh? Vale. Bien, 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 bien. ¡Lo ha matado! ¡Con todos sus huevos! ¡Grande, coño! Vale, aún no estoy fuera, ¿no? A ver, puedes poner el reinicio casual, ¿sabes? Pero es que eso te está llamando manco a la cara, el reinicio casual. Te está diciendo, eres un puto manco. Eres malísimo. Entonces, en parte me niego, ¿sabes?
Me niego absolutamente. Toma, block. Entonces es por aquí, ¿no? Joder, macho, pero es que no hay un mapa ni nada, ¿sabes? ¡Yuhu! A estos hay que irles de frente, ¿sabes? Así, sin titubear. No te van a dar. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Muertos! Vale. Este es fácil, ¿no? ¡Coño! ¡Qué hostia me ha dado! Vale. Es que ahora tengo que salir para curarme. Mi corazoncito me dice que deberían soltar vida los enemigos, ¿sabes? Estaría bastante bien. No me la... vale. No me la contés, no me la contés. Vale. Quita en medio, mongolo. Vale, espero que no me mate lo mismo. Bien. Ay, me llega a matar eso, ¿sabes? Vale. ¿Puedo mejorar el maná? Nah, el maná no lo voy a mejorar. Al maná le van a dar por el culo. Las oraciones alivian el dolor de la batalla. Vale, vamos a ir al otro lado. Y nos vamos a pasar esta puta dungeon de una vez. ¡Ay! ¡Ah! Tío, pero... es que de verdad, estos soldados son malísimos. A veces ganan, a veces pierden, ¿eh? Bueno, ganan muy poco. Ganan muy pocas veces, son bastante malos. Míralo, es que no ganan ni una vez, son malísimos. Sois muy malos. Jope, tío. Estoy bastante jodido, ¿eh? Vale, aquí está la puerta, ¿no? Coño. ¿Arriba o abajo? Vete a saber. ¡Ay, señor! ¡Dame paciencia! a ver, voy a dar el otro reinicio, a ver. ¿No podrás volver a seleccionar? Es que sí. Último intento, ¿vale?
Bueno, al menos tengo para subirme otra habilidad. Me podría subir la vida o el poder. Ay, señor, qué malo soy. Mira, ha ganado el tonto este. Bien. Nada, este ha perdido, este malísimo. A veces bloquea y a veces no, es un poco extraño. Ole. Coño, qué miedo el ojo ese. Vale. Voy bien, ¿eh? ¿Esto estaba aquí? ¿Eso estaba ahí? ¿No, verdad? Creo que no. Puede que el modo clásico quite puntos de guardado. Y ahora como estoy en el modo casual, ¿verdad? Vale, mira, ahora les mato de dos hostias a los esqueletos. El juego también es mucho ensayo y error, ¿eh? No puede ser que haya un tesoro arriba. El juego es mucho ensayo y error. Es como un Dark Souls, en ese aspecto. Pero siento que el mejor modo de juego es el casual. Es el que te permite... o sea, es el que no te castiga al morir. Porque realmente morir no te está favoreciendo en nada. En los Souls, por ejemplo, cuando mueres... tienes la oportunidad de recuperar tus almas, ¿vale? Y tienes un objeto para volver a la hoguera, por si te ves muy apurado en una zona que no deberías estar, como me pasó a mí antes, en la zona esa. O sea, tienes herramientas para salvar tu progreso, ¿sabes? Pero en este no, en este te mueres y a tomar por culo. 40 minutos de progreso se te van al pozo. Quiero probar el rayo, ¿eh? ¡Lo que pego! Lo que me chupó todo el maná, loco. ¡Ahí va! ¡Ah, tenía una vida! Tenía una especie de vida extra. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una vida extra? ¡El boss! ¡Uy, qué asco! Vale, si hago así. Le he quitado dos cuadros de vida, ¿eh? Vale. ¡Tus muertos! Es que no sé dónde tengo que darle. A ver, entiendo que hay que dar en la cabeza, ¿no? Pero... vale. Consigo darle en la cabeza, tío. Soy malísimo. ¡Toma, bobo!
Qué asco, ¿no? ¡Castillo superado! 500 de experiencia. ¿Hay algo aquí? No. Los orbes como en los Castlevania. Una de las gemas, ¿no? Logro desbloqueado. Master of the Pit. Maestro del foso. Una de las gemas rotas. Y me sacan de aquí. Gracias. ¡Uf! Lo que me ha costado, tío. Quita, imbécil. ¿Puedo subir por ahí? No. Podría haber viaje rápido, ¿no? Estaría bien, un viaje rápido. Por arriba creo que no se podía ir, ¿verdad? A ver. Ahora tengo que ir al pueblo, informar. Pico Cadllanto. Aquí es donde está el pavo ese que se volvió loco, ¿no? El que vino aquí y se volvió loco. Ah, no puedo subir, vale. Me hace falta algo seguramente para rebotar de las paredes, ¿verdad? ¡Eh! Hay una tienda de magia ahí. Habrá armas nuevas también, me imagino, un látigo. Como en los Castlevania. ¿Ves? Tengo un corazón, tengo como una vida. Creo que el modo casual te da una vida extra. Ah, este no era el que me quería dar. El que me pedía ayuda, ¿no? ¿Quién era el que me pedía ayuda este? Sí. Misión completada. Bueno, y ya está. Ah, 100 de oro, vale. ¡Ay, me equivoqué! Perdón. Está guapo, ¿eh? El relámpago ese, está guapo. Vale, ¿dónde completó la misión? Ah, tú, ¿no? En la profundidad del cementerio de la necrópolis abandonada se encuentra infestada. Esto es lo que tengo que romper, ¿verdad? Rompe los 5 sellos. Ah, vale, pensé que tenía que volver aquí y decir, lo he conseguido. Admiradme. Pero no. O sea, puedo comprarme magias. Incrementa la robustez de tu armadura. Aumenta la vida máxima en 1 para siempre. No me la ha aumentado. No me la ha aumentado. Ah, vale, la vida. La cantidad de resurrecciones, ¿no? Espérate, el tabernero me daba 2 pociones, ¿verdad? ¿Cuántas tengo? Supongo que tengo hueco para 2 pociones. ¿Me das otra? Ah, lleno, ahora sí. Tengo 2 pociones. Vale, hay que avanzar poco a poco. Bueno, pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mejorar la vida. O sea, jodido. El maná le van a dar por el... Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado Infernax? A mí lo del modo clásico ese, la verdad que me ha dejado un poquito frío, ¿sabes? Es como un modo... Es más que clásico. Que sí, clásico, juego de la NES, etcétera, etcétera. Pero...
Yo creo que estamos mal acostumbrados a día de hoy, ¿sabes? A que tengamos checkpoints en todas partes, a que el progreso no se pierda, cosas así, ¿no? Y cuando te ponen un modo clásico, ¡pum!, te choca, te impacta, te duele, te molesta, ¿sabes? Pero también para pasarme el juego y disfrutarlo, y simplemente el modo casual tampoco está mal. Me da resurrecciones, o sea, oportunidades, no me hace perder todo. Está guay. Luego el combate, el escenario, todo, es tan retro que es como volver a los 90, eso me gusta. Así que nada, tenéis Infernax en Steam, salió hace muy poquito. Y poco más, espero que os haya gustado y nos vemos. Chao.